Muy buenas noches, señoras y señores, en otro programa más de Haciendo Historias, con nuestras historias que nos traen nuestros amigos apasionantes, temas que realmente forman parte de la historia de Corrientes, de la provincia de Corrientes, del territorio de Corrientes y también de la República Argentina. Les quiero recordar que usted nos puede ver solamente por GigaRed en la sintonía 6 y en los canales HD, pero también puede vernos en YouTube en cualquier lugar del mundo, en nuestro canal exclusivo de consultora publicitaria. Ahí están todos los capítulos de Haciendo Historia de la temporada 2016 y 2017. Voy a arrancar presentando a mis amigos. Primero el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. A los televidentes, que pasen muy bien en su casa y permítanos entrar a su hogar para contarle algunas cosas. Y a mi derecha está, como siempre, el doctor Dardo Ramírez Bracci. Dardo. Hola, Rafael. Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema que muy conocido, pero no profundizado. Muy conocido, pero no profundizado. Es el fue motivo de una película y también motivo de que el doctor Galeana escribiera un libro sobre este tema, pero por supuesto más profundizado y con más conocimiento. Y eso es lo que le vamos a llevar en el programa de hoy a ustedes. Le vamos a llevar la historia de Camila O'Gorman. Una historia de amor con final trágico que todos conocemos, pero para entrar en el tema vamos a primero conocer cómo era la época donde se da este amor prohibido entre Camila O'Gorman y un sacerdote. Estimado Dan, ¿cómo era el país o la Argentina o cómo era en ese entonces? ¿Estaba conformado el gobierno? ¿Cómo eran los caminos, las ciudades? Lo que hoy conocemos como República Argentina, en aquella instancia de mediados del siglo XIX, estaba en un proceso de formación. Un proceso de formación política, institucional, normativa. Aún más, fuertemente se manifiesta y se observa este proceso de cambio en las Provincias Unidas del Río de la Plata, en el marco territorial de lo que conformaba la Argentina. La Argentina no era lo que hoy entendemos, sino en ese proceso de desarrollo se estaba configurando los territorios, se estaba bosquejando los primeros elementos normativos a través de la Constitución. No teníamos una Constitución Nacional que rigiese para todas las provincias. Sí. Las provincias eran autónomas, soberanas e independientes. Estas provincias generaron todo un proceso de autoformación constitucional que va a desembocar después, tiempo después, en 1853, con la Constitución de aquel año. Pero previamente, cada provincia, desde en estas primeras décadas formativas, había consolidado su orden a través de su propia organización, que implicaba, esto implicaba que cada provincia tenía sus normas, sus leyes, tanto para las cuestiones del orden legal, constitucional, político, normas comerciales, económicas y penales. Este marco en el cual las provincias manifestaban su voluntad soberana va a perdurar durante todas las épocas en la cual el hecho que nos convoca hoy al diálogo y a la conversación, que es la vida de Camila O'Gorman y Ulailao Gutiérrez, durante la década de 1840. Y por supuesto, en este proceso de formación había un vínculo y una gran red entre las provincias que formaban la Confederación Argentina. Ese vínculo, ¿qué eran cuáles? Alimentado. Las provincias fundadoras, aquellas provincias, aquellas primeras 13 provincias que habían tenido la matriz vinculante del cabildo indiano de la época virreinal. Es decir, si partimos desde el norte con Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Corrientes y Santa Fe, las únicas del litoral, por ejemplo. Primeros. Aquellos territorios que tenían como
centro, una sala capitular que posteriormente, con la evolución de estos cabildos, tomaron jurisdicción de territorios y se transformaron en provincias. Pero más allá de esto, lo que quería decir que estas provincias y este vínculo entre estas provincias era precario, porque cada provincia era soberana y se vinculaba con las demás a través de pactos, de acuerdos, de alianzas. Pero eran alianzas de amistad, de defensa y de protección. Pero cada una seguía manteniendo la aplicación de su normativa, de su ley, su identidad. O sea, vos caías en el territorio de Corrientes, estaba sujeto a las leyes de Corrientes. Solamente, no había otra autoridad y otra ley que la de Corrientes. Aún más, estos tratados interprovinciales que cité tenían como objetivo muchas veces los acuerdos de extradición. Cuando alguien cometía un delito en una provincia, solamente ese delito podía ser, digamos, teniendo impacto normativo y jurisdicción, la provincia en la cual, donde territorialmente se cometió el delito. Si el reo que comete el delito pasa a otra provincia, la otra provincia no tiene jurisdicción sobre el reo. Razón por la cual había tratados de extradición por el cual cada provincia debía devolver la persona solicitada por la otra que había cometido el delito. Esto generaba la armonía y la buena relación entre las provincias. Permanentemente ocurría esto. Caso también que va a ocurrir en cierta manera, en forma, modificada o desvirtuada, con el caso de Camilo Gorman. Ya el doctor Galeano nos va a contar seguramente cuando Camilo Gorman es tomada en Corrientes, en la provincia de Corrientes, y va a ser llevada a la provincia de Buenos Aires. ¿Quién gobernaba en ese momento, Dardo, la Confederación? La Confederación, no había un órgano que gobernase la Confederación. ¿Por qué? Porque no existían los órganos confederales existentes o vivos en aquel momento. La Confederación Argentina va a nacer a través de un acuerdo denominado Pacto Federal en el año 1831. Ese Pacto Federal, en sus artículos 15 y 16, va a crear una comisión representativa que va a tener como facultades algunas conductas o algunas producciones, alguna gestión, algunas administraciones para llevar adelante el buen camino de la Confederación para la organización nacional. Pero esta comisión, que va a durar muy pocos meses, va a llevar a la disolución de la misma, razón por la cual el pacto va a fijar esta comisión representativa, pero no va a tener una actividad práctica. Desde luego, después de que esta comisión no tuvo este fomento y fue disuelta, solamente existió en todo este ámbito territorial la potestad y la administración de los gobernadores de provincias. Estos gobernadores de provincias que, por determinadas razones, que en determinados momentos, como en el Congreso de 1824 y después del Pacto del 31, los gobernadores de provincias entregaron al gobernador de Buenos Aires el uso de y la ejecución de las relaciones exteriores. Es decir, el gobierno de Buenos Aires tenía a su cargo el manejo de las relaciones exteriores de todas las provincias. Por una cuestión obvia, práctica y lógica. Los 4 o 5 cónsules o representantes diplomáticos de países extranjeros que venían o estaban en la Argentina estaban en Buenos Aires. Y esos cónsules, generalmente, y esos cónsules venían por una cuestión comercial. Y generalmente eran Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España después del reconocimiento de la independencia y algunos pocos más. Pero no había una interrelación diplomática fuerte. En este marco interpretativo que estamos dando de la Confederación Argentina, que va a ser un proceso no simple, sino muy conflictivo. Sí. Y en este periodo de la década de 1830 y 1840, el protagonismo de la provincia de Corrientes va a ser sobresaliente. Sobresaliente porque en esas vicisitudes, en esas conflictividades entre provincias, en donde caudillos, líderes, protagonismos personales, aspectos dictatoriales, uso de suma al poder público, generaron conflictos, egoísmos, en donde perjudicaron la construcción definitiva del país, que recién se va a dar, como decíamos, con la Constitución del año 1853.
Esa es la introducción para que nos pongamos en situación. ¿Cómo era el país en el momento que sucede esta historia que nos va a contar el amigo, el doctor Galeana? Bueno, a lo que yo agrego de lo dicho anteriormente es que en realidad los gobernadores interiores de las 13 provincias ranchos o pobres que carecían de todo tipo de riqueza, apenas subsistían, estas provincias estaban sometidas al poder central. El poder central era el gobierno de Buenos Aires, ya sea la persona que fuere. Rosas era una de las figuras más representativas en el sentido de tener un poder omnímodo, un poder totalitario. Era un gran tirano y un tirano sangriento. Cuando algún gobernador se rebelaba, Rosas organizaba una expedición punitiva y a sangre y fuego y a degüello suprimía cualquier tipo de desobediencia dentro del interior. No había piedad para nadie. Este sistema social que se organizaba en Buenos Aires es un sistema de hipócritas. Federico Andazzi, que dice amar como Dios manda, y otros autores, especialmente americanos, describen la situación de la moral y de la organización social de las sociedades existentes en esa época. Imaginemos una sociedad parecida a la colonial con el patriarcado. El padre, dueño y señor de sus hijas, dueño y señor de su mujer. La voluntad del padre había que hacerse, no había discusión. La mujer tenía que ir a misa y exclusivamente acompañada. ¿No se educaba tampoco? No se educaba. La mayoría era ignorante como en Corrientes, porque por allí cuando dicen que sabían leer y escribir, mentira. Las mujeres, casi todas, apenas leían y escribían. Algunas. Uh-huh. Otras eran analfabetas. Porque la educación de la mujer, al decir de Alberdi, por ejemplo, un gran pensador, era innecesaria. La mujer tenía que criarse para criar sus hijos, para atender a su marido, para cocinar, bordar, coser y se terminó, nada más. Esa era la función de la mujer. Y esa sociedad hipócrita ocultaba en lo subterráneo una cantidad de actitudes y conductas que se toleraban. Por ejemplo, el clero. El clero estaba totalmente corrupto. Rosas lo sabía. Rosas y los gobernadores. El clero, el obispo de Buenos Aires tenía su amante compartida con Rosas, que era Juanita Sosa. Una de las amantes del obispo de Buenos Aires era Juanita Sosa. Primero estaba con él el obispo o con Rosas y después se pasaban. Y así sucesivamente. O sea que era normal que los clérigos fueran disolutos, tuvieran relaciones con la población. Todo el mundo utilizaba, y parece sorprendente esto lo que voy a decir, se usaban juguetes sexuales. Se encuentran en las excavaciones que se hacen, como dice Cisercia, en la historia de la vida privada, se encuentran elementos que constatan la existencia de juguetes sexuales, que hoy decíamos, oh, esto es pornografía. Y bueno, es la humanidad, es lo que ocurre en la humanidad. Pero eso era todo de puertas para adentro, porque afuera era sacrosanto. Afuera era todo sacrosanto, una moralina barata, como digo yo, cubría todo el manto de misterio, todo el mundo era... Tenían sus cosas. Tenían sus cosas, como todo ser humano. Por supuesto. O sea que si analizamos a seres humanos en distintas épocas, los seres humanos aman, odian, curan y matan. Sencillamente así, en un resumido consumo literario. Y esto hace que nos ubiquemos en ese periodo de 1840 a 1850. Es el periodo más sangriento de la tiranía de Rosas. Los autores describen a ese periodo como uno de los periodos en que la sociedad misma, aliada de Rosas, que eran los estancieros, que era la gente pudiente, porque el bajo pueblo le adoraba a Rosas. ¿Por qué? Porque Rosas los protegía en el sentido de que podían hacer lo que querían. El bajo pueblo podía hacer lo que quería, casarse, matarse, degollarse. Ellos hacían lo que querían. Había espías en todo Buenos Aires y en todas las ciudades. El espionaje era normal.
La servidumbre era la que informaba a los jefes de manzana, los jefes de manzana a su vez le informaban al jefe del barrio y el jefe del barrio al templo. Las más peligrosas eran las mujeres, porque las mujeres iban a los templos, se confesaban con los sacerdotes y los sacerdotes eran los primeros y grandes informantes del gobierno de Rosas. Cada sacerdote llevaba la cinta punzó. Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Así, clarito, en esta organización social vamos a encontrar a nuestros dos protagonistas. Camila O'Gorman, descendiente de irlandeses y franceses, o córcegos, y Uladislao Gutiérrez, sobrino de Celedonio Gutiérrez, gobernador de Tucumán. ¿Era bella Camila, doctor? ¿Era bonita? ¿Era bella? Sí. Era hermosa. Era una mujer alta, blanca, de modales cuidados. Ya era una mujer grande. Ya. Tenía 19 años. Grande para la época. Grande para la época, porque una mujer que llegaba a los 20, 20 y tantos años y no se casaba, ya era entrada en edad. Pasó la edad de merecer, como se dice así en Corrientes. Bueno, pero esta mujer tenía una característica. Como venía de hogares extranjeros, los hogares extranjeros venían de sociedades distintas, europeas, en que ya la educación había hecho impacto. Todavía en esta colonia no. Exacto. En este sistema colonial no. Y esta mujer leía y tenía una característica. Tenía autorización para leer libros, hasta los libros prohibidos. Eso después vamos a hablar en otra temática. Y esta mujer andaba libremente por la ciudad de Buenos Aires, lo que a mí me hace pensar que probablemente por ser muy amiga de Manuelita Rosas y que concurría permanentemente a la casa de Manuelita Rosas, esta mujer pudiera haber tenido una relación con el señor restaurador de las leyes. Así que... Con Rosas. Con Rosas. Hagamos una composición de lugar. Si el señor restaurador de las leyes pasaba y decía, esta mujer me gusta, yo quisiera saber si en ese periodo alguien, alguno, algún señor moralista le iba a decir, no, señor gobernador, usted a mi hija no le mire. De ninguna manera. Era una decisión del señor gobernador y el señor gobernador tenía la voluntad omnímoda de dominar a quien quisiera y con cualquiera. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Era una tiranía absoluta. Perfectamente. Se sentía terror. Esta situación de Camila O'Gorman en Buenos Aires, en un periodo de moralina disfrazada con un subterráneo de... No había cloaca, sino de mugre, de oculta, de secretos lamentables y de secretos bien guardados, pero lindos. Esa sociedad es la que va a envolver a estos dos protagonistas. A Uladislao Gutiérrez, cura del Socorro, y Camila O'Gorman, hija de una familia muy federal y dentro de las redes sociales y parentales de dominio de Buenos Aires. Los clanes que hablamos. Los clanes. Tenían su quinta, su chacra, en partido de La Matanza, en San Martín. Allá se enamoran. No. Se enamoran ahí en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ella concurría a la Iglesia del Socorro. La Iglesia del Socorro es uno de los templos históricos de Buenos Aires. Está en pleno centro. Lamentablemente, hasta hace muy poco tiempo, Uladislao Gutiérrez no figuraba en la lista de los sacerdotes hasta que yo fui a Buenos Aires y le hice ver y Uladislao Gutiérrez existió. ¿No lo pueden ocultar? No lo pueden ocultar, así que tienen que agregarle acá. Bueno, parece que hubo éxito y le agregaron dentro del listado a Uladislao Gutiérrez. Estas dos personas, ella como buena chica, todos, agrego también, y también para la sociedad correntina, para que no se olviden, porque hay gente que cree que hay historiadores tontos o estúpidos. Y yo creo que los historiadores, si se ponen a pensar un poquito,
van a ver que las clases dominantes todos eran esclavistas. Estamos hablando en una época en que la esclavitud estaba plenamente vigente. Rosas tenía esclavo, la familia de Rosas tenía esclavo, la familia Camilo Gorman tenía esclavo, Celedonio Gutiérrez tenía esclavo, todos eran dueños de esclavos. Tener un esclavo es como tener un auto, porque era un valor muy elevado en esa época. Eran esclavistas estas familias. Camila iba con una esclava a la misa. En la misa se encuentra con este hombre joven, que de sacerdote no tenía absolutamente nada, era un pobre tipo, que no tenía un mango, o entraba en el ejército, o era cura. Así era la obligación. O eras comerciante, o eras militar, o eras cura. A este le tocó, en la familia, el reparto de ser cura. Un hombre preparado, gran cantor y guitarrero, como buen tucumano. Mirá vos. Se encuentra con esta chica que le cuenta sus cuitas, sus penas, sus necesidades espirituales, y se enamoran. Y se enamoran. Y un amor fuerte, preciso, que ella le comenta a su amiga Manuela Rosas, la hija de Juan Manuel. Y Juan Manuel sabía de esta relación. Pero mientras la relación se mantuviera en la misma situación que se mantuviera con todos los otros curas, no había problema. El tema es que ese amor llega a la consumación. En diciembre 12 de 1847, después de la batalla de Vences Rincón en Corrientes, para que se ubiquen los correntinos, cae el gobierno que no le obedecía a Rosas, que era el gobierno correntino, de Madariaga, cae el gobierno, viene un gobernador Rosín o rosista, Rosín dice la historia correntina, Corrientes se convierte en viva la Confederación, mueran los salvajes unitarios, Vila Soro, sí, señor, gobernador de Corrientes. Camila en diciembre se va a la Iglesia del Socorro y le dice a Eulalio Gutiérrez: estoy embarazada. Ahí se termina lo subterráneo. Claro. Algo hay que hacer. Estos dos jóvenes, porque eran jóvenes, él tenía 20 y 20 y pico de años, sí, ella tenía 19, deciden escaparse. ¿Con qué se escapan? Se escapan con cuatro pilchas, cuatro ropas, un recado, dos pistolas, un peine, una peineta, o sea, con lo mínimo se escapan de Buenos Aires, huyen. El 11 de diciembre de la noche, 12, salen a caballo con unos zainos, luego aparecen en Santa Fe, en Rosario, pasan por Santa Fe, de Santa Fe pasan a Paraná, en Santa Fe se hacen hacer una ropa, él se hace hacer dos pantalones, ella un vestido, pero como dice el correntino, pobres, poriajú, y buscaban destino final Goya. ¿Pero por qué Goya? Porque en Goya estaban todos los parientes, los Soto, los Díaz Colodrero, los Perichón de Van de Wiel, todos eran parientes de Camila Gorman. De Camila Gorman. Como también tenía parientes acá en la ciudad de Corrientes, que están los Martínez, los Perichón de Van de Wiel, los Perichón están acá cerca de la ciudad de Corrientes, sí, que después fueron a ubicar lo que sería la Candelaria, a visitar lo que fuera la Candelaria, y así sucesivamente. Perichón ahí en el interior, por Curuzú, por Goya, es decir, que los Perichón son una familia conocida en Corrientes. Ellos venían buscando la ciudad de Corrientes, pero se sintieron bien en Goya, porque estaban protegidos por todos sus familiares, incluyendo el comandante de Goya, Soto, que también tenía su parentela o amistad con ellos, y que los permite vivir en Goya, aparentemente, entre comillas, no los conocían. ¿Con qué nombre llegan? Porque para pasar de una provincia a otra, como bien dijo Dardo, había como una frontera. Era frontera, había que traer el pasaporte. Pasaporte de Buenos Aires,
pasaporte a Santa Fe. Pasaporte de Santa Fe, pasaporte a el Entre Ríos. El pasaporte en Entre Ríos, pasaporte a Corrientes. Sin pasaporte no se pasaba, es decir, la autorización. Y venían como Valentina de Sau, no de San, como dice alguno, Valentina de Sau y el Máximo Brandier. Origen Jujuy. Aparentemente, en el disfraz que estos chicos fabricaron, viene de esos orígenes. Estos se instalan en Goya, piden autorización, en el libro documento toda la autorización que piden para crear una escuela, o sea, es preceptor, lo contratan como preceptor. El rancho donde funcionaba la escuela se caía, no podía funcionar. Él se enfrenta con Soto en febrero, por allí más o menos empiezan a discutir con sus parientes. Concurrían a las fiestas, enseñaban a los chicos, crean una escuela privada, vivieron tranquilamente en Goya y dentro de esa moralina son aceptados, porque son aceptados como una pareja. Ella estaba embarazada, ostensiblemente embarazada. Ella empieza a ver en diciembre, ella se da cuenta que está embarazada, o sea que habrá quedado embarazada en noviembre aproximadamente, habrá quedado embarazada. Entonces no sale de Buenos Aires embarazada. No, ella sale embarazada. Claro, una vez ella, que le dice. El motivo de la huida de ellos dos es porque ella está embarazada. ¿Cuándo salen de Buenos Aires? Ellos salen en diciembre de 1847. El 12 de diciembre. El motivo, el disparador, porque mientras no pasaba nada, no había inconveniente. Ella iba a la iglesia, claro. Tenían relaciones sexuales y se terminó. No había inconveniente, lo tenía todo el mundo ahí, escondido. Se apagaban los faroles, el sereno a dormir y mentía. Ahí empezaban las escapadas. Todo el mundo, ese mundo subterráneo de la vida privada, que relata muy bien Cicercia, que relata muy bien Federico Andazzi. Amar como Dios manda es el que nos muestra una sociedad hipócrita. Ernesto Sábato, sobre Héroes y Tumbas, cuando dicen los grandes salones, se desplegaban las grandes, la seda, los perfumes, etcétera, y en las cloacas se iban todos los elementos que la gente eliminaba de su propia personalidad. Y bueno, y ahí nos ubicamos, diríamos, como introducción en que esta pareja se instala en Goya. Ahí hacemos una pausa. Exacto. Nos vamos a ir al corte. No se pierda el desenlace de la historia. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del Norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. Dos provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66-783. Soy Norte Club, descuentos diarios.
Continuamos en esta apasionante historia de amor, de un amor prohibido para la época, de Camila O'Gorman y Vladislao Gutiérrez. Ella, una chica de sociedad en la provincia de Buenos Aires, y él, un sacerdote de la Iglesia del Socorro, también de la ciudad de Buenos Aires. Ya nos encontramos en Goya, han llegado a Goya, donde se instalan para continuar con esto, que nos va a configurar nuevamente Dardo, algunas acotaciones con respecto a la primera introducción del doctor Quito Galeana, para ir después al desenlace final de la historia de Camila O'Gorman. Estando en Goya la pareja, que realmente ya estaba buscada por la justicia, ya había edictos. Ellos cuando huyen de Buenos Aires... A eso quiero llegar. Sí. Desde el primer momento, con la ausencia de ambos, tanto la iglesia como la familia realizan las denuncias correspondientes. Sí, señor. ¿Mm? Y específicamente, la denuncia comienza con el padre de Camila. El padre de Camila, quien es el más ferviente acusador... De su propia hija. De su propia hija, por el supuesto delito que se le acusaba. Ahora bien, ¿cuál era ese delito? ¿Cuál era ese delito? Formalmente, se establecieron en los tribunales de Buenos Aires, de acuerdo a la denuncia, un delito que encuadraba, sustentado en el antiguo derecho indiano y castellano que tenía vigencia todavía en las provincias, y ese delito era amancebamiento con cura. Era un delito, perdón, que estaba en el fuero juzgo y que tenía vigencia. Es decir, era una situación en donde cuando alguien se amancebaba con el cura y, digamos, fugaba. Era un delito importante dentro del derecho castellano y del derecho indiano, pero no era un delito extremo en donde le cabía la pena de muerte. Uh-huh. ¿Mm? Para ese delito, dice Abelardo Levalli, en su libro Historia del Derecho Penal Argentino, la pena que le cabía ese delito era la expulsión del país, ¿Mm? Sacarlo del país. Destierro. Lo que se denominaba el destierro. Por supuesto, esta denuncia se transforma como una cuestión de Estado por las implicancias políticas y de presiones institucionales que el gobierno de Buenos Aires va a tener por resonancia de este caso. ¿Y cuál es una resonancia de este caso? Una pregunta, la oposición, una pregunta antes que pase ahí. El país no era tampoco el país como conocemos. ¿Podrían haber huido al Uruguay y ya nos lo iban a buscar? ¿O el Uruguay también formaba parte? El Uruguay no formaba parte de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Había alcanzado ya su independencia después del tratado, después de la guerra con Perfecto. El Brasil. Para entender solamente eso. Perfecto. Gracias. Bien. Pero ¿cuáles fueron las implicancias estrictamente políticas de este caso? Se produce la fuga de los enamorados, salen de Buenos Aires, y la oposición política a Rosas comienza a hostigar a Rosas a través de los periódicos, a través del Nacional de Montevideo en el Uruguay, de que estos casos son las consecuencias de la amoralidad del gobierno de Rosas. Fue usado este desde caso luego, políticamente, para atacarlo a Rosas. Y esto va a generar un embrión en la construcción del imaginario político de Rosas en dos vertientes. En aquellos que utilizan el enamoramiento de Camila y Vladislao para atacar a Rosas. ¿Sí? Entre ellos Sarmiento. Sarmiento también habla de esta cuestión. Y después se va a lamentar en un artículo que va a denominar en el Nacional de Montevideo, Sarmiento, un artículo que se va a llamar Camila O'Gorman, donde se va a lamentar de la muerte de Camila. Va a lamentar la muerte de estos inocentes. Pero antes, por una cuestión política, decía, no puede ser que esto ocurra en la sociedad de Buenos Aires, no puede ser que esto ocurra, esta moralidad, en el gobierno de Rosas. Entonces, vemos también cómo las piezas de los intereses políticos reflotaban en estas cuestiones. ¿Y cómo es posible que se pueda aplicar
para estos delitos, supuestos delitos en aquel momento que eran considerados como tal, aquella legislación? ¿Cómo se puede entender? Porque lo que se conoce en derecho, hay una pervivencia del derecho indiano en el derecho patrio argentino. Y en dos minutos voy a explicar eso, sí, para que quede claro por qué se la condena con esta fuerza a Camila Vilas-Aguilao cuando no correspondería. No era para tanto. Con estas perspectivas no era para tanto. Lo que ocurre es que cuando se produce la Revolución de Mayo, se producen los cambios políticos e institucionales de forma de construcción del Estado, el principio republicano que se va a instalar en el nuevo Estado por crearse. Pero recién, muchas décadas después, y después de la Constitución Nacional, recién se van a modificar la legislación de fondo y hay un proceso codificador donde instalará recién, en la década de 1860-1870, la codificación estrictamente argentina. Cuando no había una legislación nacional, se aplicaba la antigua legislación del derecho castellano y del derecho indiano. Y recién la Argentina tuvo sus codificaciones, insisto, en la década de 1860 y 1870. Razón por la cual desde 1810 hasta esta última década que existe, se aplicaba la legislación indiana y la legislación castellana. Cubrían ese espacio, esa laguna. Y para este delito, entre comillas, que era legal, pero no legítimo, era legal porque estaba en el fuero juzgo y era aplicable, y también en las partidas, y era aplicable en la sociedad de la época, se lo encuadra como amancebamiento con cura. ¿Y qué pasa? Después se agregan otros delitos que van a fundamentar forzosamente la sentencia para la condición de la consecuencia de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque van a decir, no solamente hubo amancebamiento de peba, sino hubo amancebamiento con cura, sino va a haber una reiteración de robos continuos. Por supuesto, esto casi improbable. Y el robo sí estaba penado en forma extrema, fortísima. Todo este marco que se mezcla con la política, se mezcla con lo social, se mezcla con lo cultural, se mezcla con lo institucional. Rosas era un dictador. Rosas era un dictador. ¿Por qué era dictador Rosas? ¿Por qué la dictadura de Rosas? Porque la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y no me quiero extender mucho, la legislatura de la provincia de Buenos Aires le va a otorgar, todos los años le otorgaba a Rosas la suma del poder público y cuando no el otorgamiento de facultades extraordinarias. ¿Y qué consistía? Cuando le otorgaban la suma al poder público, Rosas inmediatamente se transformaba en dictador. La dictadura era cuando un solo poder tiene funciones del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. La suma del poder público. La suma del poder público. Y Rosas lo tuvo e hizo ejercer. Por eso la dictadura de Rosas, porque la legislatura le otorgaba, deformando el sistema republicano, todos los poderes de Rosas. Entiendo. Perfectamente explicado. Bueno, desenlace. Bueno. Ciudad de Goya. Estamos en la ciudad de Goya. Lo que dice Dardo respecto... A ver, todo lo que quieran encontrar sobre Camilo Gorman, lógicamente está en el libro Camilo Gorman y Unoslao Gutiérrez, de editorial Ediciones Moglia. Sí. O sea que... De tu autoría. De mi autoría. Es un libro que a mí me ha dado tantas satisfacciones. Bueno, La vida privada ya la dije. Justamente Sarmiento, uno de los que critica, Varela y otros tantos que le atacaban a Rosas, ninguno tenía una vida privada muy óptima, sí, digamos. Sarmiento era un gran calavera, etcétera, etcétera. Sí, tenemos los registros, ¿se acuerda? Exacto. A exacto. Chile que mandó la factura, exacto, de los cabaret y todo. Sí, señor. Sí. Sarmiento era un hombre libre. Bueno, lo referido al derecho, tiene razón Dardo, está todo desarrollado en el libro. No era pena de muerte en ningún caso. El robo no se probó porque en Corrientes se le hizo el sumario. Hay un sumario y otro sumario dentro del sumario. En Goya se le hace un sumario a Unoslao Gutiérrez y a Camilo Gorman, se le toma declaración, se acredita que está embarazada, se acredita que tenía todos los dientes destruidos, se acredita que no llevaron nada de la iglesia, sino eran todos bienes privados, está el inventario, ese proceso que por primera vez se da a conocer, mejor dicho, se da a conocer después de muchísimo tiempo, porque se había publicado en un diario La Esperanza. El original estaba en el archivo. ¿Cómo desapareció el archivo? Ya es una cuestión que
aparte, porque estaba muy bien oculto el expediente. El libro trae la transcripción de todas las documentales, el requerimiento del juez de Buenos Aires. ¿Pero por qué se lo requería? Se lo requería porque se habían fugado, el delito, a Gutiérrez lo acusaban del delito de secuestro y a ella de contaminación ambiental, seguramente, o contaminación moral, pero no había de ninguna manera ninguna norma que condenase a pena de muerte a esta gente. El requerimiento era para que le lleven a ella a la casa de ejercicios, que es un alojamiento especial de curas y monjas, sí. Y a él a la carcelaria pública. Lo toman prisionero en Goya en junio de 1848 ya, en junio, se lo toman prisionero, están en una reunión, aparece un sacerdote alcohólico mal nacido, sí. Los delata y hacen una declaratoria, le toman una declaración a otra persona para que diga que sí eran, y sí, parece que son, no sé. Bueno, los detienen, estando detenidos, los guardias correntinos, goyanos, permiten que ellos se vean a la noche. Entonces, ¡oh, sacrilegio! ¿Cómo se iban a ver? Procesados los guardias, yo los coloco como héroes correntinos, honrosos. Todo ese sumario se remite a Buenos Aires, una copia que da Corrientes, sí. Que estaba en el archivo, que después se vendió en Buenos Aires, y son trasladados desde Goya en buque hasta Saladillo, provincia de Santa Fe. Ahí lo recibe Vicente Ramírez. Vicente Ramírez lo despacha a la Villa de Rosario, de la Villa de Rosario lo colocan en carretas tapadas, porque el pueblo estaba levantado, la gente no aceptaba ninguna sanción. Llegan a San Benito de Palermo. En San Benito de Palermo, Lorenzo Torres, Reyes y Torres y Salas y Rolón y una cantidad enorme de personas que intervienen. Reyes era el jefe de la carcelaria de Palermo. Antonino Reyes. Antonino Reyes, con sus memorias que trata de vindicarse, pero no hay ninguna vindicación para Antonino ni para nadie. Inmediatamente Rosa da la orden que ni bien llegan al día siguiente a las 10 de la mañana, lo fusilen. Pero dicen, manda Antonino Reyes una carta a Manuela Rosa para que le diga, mirá, está embarazada, es una mujer embarazada. Todas las leyes del mundo, de toda la legislación hispanoamericana, amparaban, la mujer embarazada nunca podía ser matada. Tenía que nacer la criatura. Bueno, le bautizan, le hacen tomar agua bendita a la pobre Camila, le ponen grillos, forman el pelotón de fusilamiento. El pelotón de fusilamiento tenía otro pelotón de fusilamiento atrás, por si acaso no querían fusilarle, no querían matarla a ella. A él no había problema, pero no querían matarla a ella. Bueno, se la fusila, se la asesina, en una palabra, porque los dos son asesinados criminalmente. No interviene el juez. Es decir, que tampoco hubo intervención, no hubo sentencia. Ellos ya estaban condenados. Ellos estaban condenados a muerte por el tirano Rosa. Rosa estaba enojado porque el chico se llevó a la dueña linda que él tenía relaciones. Ah, sí, no, aparte de eso, con sí. Todo lo que dijo Darío, sí. Lo usaron para no. También contra bueno. Él y el padre también de la época, que la sí. Hija se escape con... El padre de Camila Gorman sabía perfectamente quién era Rosa. Todo el mundo sabía quién era Rosa. Rosa tenía 17 millones de amantes. Tenía una chica que crió de 13, 14, 15 años que le dejaron ahí. Le hizo 5 hijos. Eugenia Castro. Eugenia Castro tenía 6 hijos que abandonó, Rosas. O sea que la moral de Rosas era la más pésima de todas las morales que hay. Si tomamos en cuenta su moralina estúpida para matar a esta gente, los asesinó. Se entendía, y mucho tiempo después se creyó que Camila Gorman y Eulalia Gutiérrez fueron enterrados en una fosa común ahí en San Benito de Palermo y listo. A Eulalia Gutiérrez se le pierde el rastro. La tumba de Eulalia Gutiérrez no se sabe, está enterrado ahí en la zona de Palermo, pero nunca se supo. Terminado de fusilar, reciben una orden estricta de Rosas, el tirano Rosas, que le entreguen el cuerpo a la familia de O'Gorman. Camila O'Gorman es llevada a la quinta de los O'Gorman en La Matanza, sí. Donde hay hoy un monumento que la recuerda y dice: en esta tierra descansa Camila O'Gorman,
lamentablemente también en esta tierra descansa el tirano Rosas, su asesino. Esa tumba está ahí. Bueno, Camilo Gorban, digamos, yace en la matanza desde 1848 hasta 1852. En 1852, secretamente, caído Rosas, Corrientes interviene en el derrocamiento de Rosas, en la batalla de Montecaseros, y a su vez, debo decir que Benjamín Virasoro recibe varios pedidos que le dé escape a Uladislao y a Camila, y Virasoro dice, basta de pedirme, no me pidan más, no puedo hacer nada, porque Virasoro también le quería perdonar, todo el mundo por supuesto, sabía. Pero era, si le dejaba escapar, Virasoro también... No, Virasoro sabía que le mandaban muere a estos dos. Todo el mundo sabía, porque el perro estaba rabioso. ¿Y qué ocurre? Ella no podía montar, ella estaba de 8 meses. Inclusive en una de las declaraciones dice, pero no ve con esta panza a dónde voy a ir. No podía montar porque el escape era para Brasil. En buque era imposible porque controlaban perfectamente la navegación del río. Estaban vigilados totalmente. No podían escaparse. Por eso no le da Corrientes escape a Camila Gorban y a Lorea Duterte. Fusilados que fueren, producido el entierro así, secreto, Camilo Gorman, una noche de Buenos Aires, yo me imagino así, entre muy pocos, la madre de Camilo Gorman, los hermanos, había un hermano que era muy bueno, que era sacerdote también, y otro hermano que después va a ser jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, acompañan el cuerpo de Camilo Gorman hasta la Recoleta. Y el cuerpo de Camilo Gorman, señores, está enterrado en la Recoleta. Ustedes entran a la Recoleta, van en la primera calle, a la mano derecha, 1, 2, 3, 4. En ese cuarto callejón que da hacia la calle de la Recoleta, hacia la Plaza Recoleta, usted va a encontrar una tumba. En esa tumba... El panteón. Que es el panteón Islas O'Gorman, porque eran parientes los Islas O'Gorman. Islas O'Gorman, está bastante deteriorado. Estuve ahí hace unos días y ahí está enterrada Camila O'Gorman, víctima de la tiranía. Corrientes tiene la satisfacción, y en el libro lo digo todo, acá está todo el proceso de Camila O'Gorman, están los requerimientos, está todo. Y dictó una ley en 1840 que prohibía la suma del poder público y la facultad extraordinaria, porque Corrientes fue la provincia que siempre se opuso al tirano Rosas, siempre. A Camila O'Gorman en realidad la mata Benza Rincón. La inexperiencia de Madariaga, la traición de Virasoro, la traición de Nicanor Cáceres y otros tantos que lucharon contra sus propios cherapichás, sus hermanos correntinos, y produjeron esa gran matanza, porque Benza Rincón inclusive fue más sangrienta, a mi modo de ver, que Pago Largo, porque continuó la matanza hasta muchísimo tiempo después. Yo creo que sería prudente, y si se me permite... ¿Cómo no? Tenemos todavía tiempo. Lindo caserío Goya. Tras muro de pasionaria canta un sol casi del trópico. Y erguido clarín de gallo, a veces el aire ha roto. Lindo caserío Goya, entre sabores de otoño, con languideces que anuncian las barbas de Capricornio. Del Paraná vienen brisas y perfumes luminosos de camalotes errantes con yaguaretés de oro. En añoranzas de orquídeas se deshacen los contornos de Goya, ese caserío por tierras de Virasoro. Nubosas nubes de loros en salmo del indio brujo. Arden los ojos un fondo de verdes ruinas jesuíticas y sentido milagroso. Canta Uladislao y canta Camila cerca del horno. Dórase allí largo pan que ha de ser centro sabroso del almuerzo bendecido y en el comedor de los troncos. Y habrá un Paraná de azogue que los mire desde el fondo, aparecido de canoas y palmas con viento loco. Venciste, amor, y venciste
petrificando el enojo de las serpientes ocultas. ¡Oh, libertad en el gozo! Ágil vencedor, venciste. Uladislao ya es otro, y es otra también Camila, con el hálito más hondo. Esto escribe un poeta que honra a Camila Gorban y a Uladislao Gutiérrez. Es un libro de Vázquez Curi Arturo. Y este libro contiene toda la documental que se ha citado, toda la legislación que se ha citado. Contiene historias de la vida privada, contiene toda la ficción, toda ese teatro de estupideces y de deshonrosas conductas que disfrazaron un montón de gente para tapar la impudicia, para tapar su egoísmo, para tapar la envidia y los odios ancestrales que tuvo nuestra sociedad correntina como hasta ahora. Yo no hablo de grietas ni de fracturas, hablo de odios que no tienen ningún sentido, odios sin justificación. Hoy, por ejemplo, los jóvenes ya no se casan, no les importa el matrimonio como institución. Hoy el Código Civil está tan avanzado y tan hermosamente desarrollado que la unión civil es exactamente lo mismo que el matrimonio. No estoy predicando nada, porque no soy predicador. Pero yo creo que Camila Gorman, este libro al cual yo amo y todo el mundo sabe, y para que usted sepa, y a pesar de todo, mi amigo Dardo Ramírez Bracci me honró, académico de la Academia Nacional de la Historia, con el prólogo que lo escribió, yo creo que más desde el corazón que desde la ciencia histórica. Y concluye, dice Dardo Ramírez Bracci, sí, julio de 2009. Sin duda, este nuevo aporte viene a cubrir un espacio que invita a reflexionar los procesos históricos, elemento necesario para comprender las crisis que actualmente hacen sumergir cíclicamente a los argentinos, así como si estuviera leyendo el futuro, como así también a la reacción para enfrentarlas. Recuerden, correntinos, que ningún historiador correntino se ocupó de Camila Gorman antes, ni Mantilla, ni Hernán Gómez, ni Federico Palma. No era pecado mortal, así como las cautivas, es pecado mortal Camila Gorman. Se ocupó Martín Ruiz Moreno. Martín Ruiz Moreno, en entrerriano, introduce el tema de Camila Gorman y en Buenos Aires comienza a saltar lo de Camila Gorman. Este es un delito, como todos los delitos de todos los tiranos de todos los tiempos. Por eso relaciono con el caso Simón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando hacían desaparecer personas. Desaparecer los cuerpos y desaparecer personas es privar del duelo, hacer más hondo el dolor de la familia. Señores, Camila Gorman merece ser reivindicada. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, gracias, Dardo. Gracias, Quito. Un programa espectacular. La verdad que fue una historia apasionante. No se agota acá, siempre los temas quedan como para un poquito más. Nos vemos en 7 días con un nuevo programa de Haciendo Historias. Muchas gracias.